Bueno, buenos días. En primer lugar, me gustaría informarles de una moción que vamos a presentar por la vía de urgencia, que es relacionada con el Centro de Atención Temporal de Extranjeros, que como saben, eh, se definió esa ubicación provisional de espaldas a los cartageneros y no tuvimos la oportunidad de consensuarla ni de dar nuestra opinión para la ubicación, insisto, provisional. Hemos pedido desde el Pleno en el Ayuntamiento de Cartagena al Ministerio del Interior que, cuanto antes, y junto al delegado del Gobierno, definieran la ubicación definitiva que no alterase los planes de futuro del proyecto tan importante que tenemos, Autoridad Portuaria y Ayuntamiento de Cartagena, junto con la Armada de Desarrollo de toda la zona del Espalmador. Y llegado a este punto, ante la ausencia de respuestas, vamos a instar al propio ministro del Interior, a una persona que tenga la autoridad suficiente, que cuanto antes se comprometa con la ubicación definitiva, que además dé garantías, certidumbre y que responda a esa duda que seguimos teniendo, porque ya tenemos prácticamente el proyecto terminado. El planteamiento para poder presentarlo y para comenzar con las diferentes actuaciones y hay que despejar esa incógnita y hay que consensuar una ubicación definitiva para el Centro de Atención Temporal de Extranjeros. Ya hemos propuesto diferentes alternativas que son viables. Saben ustedes que una de ellas es en el Monte de Galeras, en la falda de galeras, que hay una instalación militar que está en desuso y que se podría utilizar y que reúne eh, todas las condiciones y el consenso de todos, incluso de los vecinos, para poder desarrollarlo. Aquí sé que hemos participado en la decisión final y vamos a instar al ministro a que Cuanto antes despeje cualquier incógnita, puesto que se está haciendo ese centro con dinero público, el dinero público hay que invertirlo lo mejor posible y no se puede invertir ese cerca de cuatro millones de euros en una ubicación y en una instalación que es provisional cuando ya se sabe una posible ubicación definitiva y cuando necesitamos avanzar en un proyecto de futuro para la ciudad. Esa es una de las mociones que vamos a presentar, insisto, por la vía de urgencia porque ya no podemos esperar más.